El avistamiento de Kenneth Arnold, 24 de junio de 1947. El 24 de junio de 1947 tuvo lugar el avistamiento que dio inicio a la era moderna de los objetos voladores no identificados, OVNI. Arnold, hombre de negocios y piloto de avión, realizando un vuelo, hizo un desvío tras enterarse de una recompensa de $5,000 por el hallazgo de un avión de transporte C-46 de la Marina de los Estados Unidos, que se había estrellado cerca del Monte Rainier. Aproximadamente a las 15 horas, cuando volaba a casi 3,000 metros de altitud, Arnold se dio por vencido y comenzó a desplazarse hacia el Monte Yakima. En ese momento, vio un relampagueo brillante parecido al reflejo del sol en un espejo. Pensó que podía ser otra aeronave, pero al revisar el cielo solo vio un DC-4 a 24 kilómetros más atrás. 30 segundos después, observó una serie de reflejos brillantes a su izquierda, al norte del Monte Rainier, que en ese momento estaba a 40 kilómetros de distancia. Los reflejos provenían de 9 objetos que volaban en fila. Arnold pensó en gansos, pero los descartó debido a la altitud, su brillante reflejo y su velocidad. Entonces pensó que era un nuevo tipo de aeronave. Calculó que los objetos estaban a unos 37 kilómetros de distancia y vio que se movieron desde el Monte Rainier al Monte Adams, distancia aproximada de 80 kilómetros entre ambos, donde los perdió de vista en 1 minuto y 42 segundos, de acuerdo a sus instrumentos. Al realizar los cálculos, Arnold estimó la velocidad de los objetos en unos 1900 kilómetros por hora, más rápido que cualquier aeronave conocida hasta ese momento. Kenneth Arnold fue entrevistado por el periodista William Beckett, catalogando su testimonio de sobrio y creíble. Beckett escribió una nota donde describía lo visto por Arnold como, comillas, platillos. Así se acuñó el término platillos voladores. En aquella entrevista, Arnold realmente explicó que los objetos volaban, comillas, como un platillo si lo lanzas sobre el agua, cierre de comillas. De hecho, su forma se parecería más a la de un boomerang, pero el término quedó para siempre. En ese momento, había nacido la era moderna de los ovnis. Si quieres conocer más casos como este, te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, suscribirte, activar la campana y revisar nuestro programa dedicado a este caso.